de tu mente. Dos, vamos a ver cuál evento tu mente quiere traer. Dos, tres. El primero que llegue. Cuéntame. Traté de ayudarle a una empleada en la administración. Trato de ayudar a una empleada de la administración. Le di mucha confianza, le enseñé mi aprecio. De repente tampoco hizo el trabajo. Y nos costó dinero. Pérdidas. ¿Y cómo se llama esa empleada ahí? Lupe. Ahora vamos a poner esa escena ahí también. La segunda escena. Ahora vamos a ver qué otra escena escoge tu mente. Uno. Vamos a ver qué otra escena escoge tu mente. Dos. Tres. Me pidieron mi esposo y un cuñado de mi esposo que ayudara a su sobrina. ¿Que ayudara a quién? A la sobrina de mi esposo. Rocío. Ayuda a Rocío. Le enseño todo lo de, que es el negocio. Le enseño el negocio. Y la pongo de directora en uno de los centros. ¿Y qué está pasando ahí? Me causa problemas. ¿Y cómo se llama esa mujer? Rocío. Bien. Ahora vamos a poner ese evento en una pantalla mental. Aquí ponlo. Vamos a imaginar que es un cine grande. Y allí en esa pantalla mental va la tercera escena. Congélala y ponla allí. Y tú imagina que estás sentada hasta allá atrás. Último. Y ahora yo nuevamente voy a contar del 1 al 3 y vamos a ver qué otra escena escoge tu mente. Vamos a ver si escoge escenas del trabajo, si escoge alguna cuestión física, si escoge algún dolor, alguna enfermedad. Si escoge la presencia de algún espíritu, de algún ente, de algún ser del bajo astral, la mente sabe qué y dónde. Tú solo fluye. Uno. Mi hija. ¿Y qué pasa ahí con Claudia? Por petición de mi hijo Amador. Mi hija deja el trabajo de maestra. Viene a ayudar en los negocios. Pero siempre me trata como que no sirvo yo para los negocios. Me duele mucho. Convence a mi hijo Amador de hacer unos papeles para que me evalúen los empleados.
son muy groseros en los papeles. El caso lo está dirigiendo un psicólogo. Me evalúan de la mente y eso me dolió mucho. ¿Y los resultados que obtuvieron, cuáles fueron? Que yo no era una buena líder. Después otra empleada, después de Lupe, pasé por un muy, muy mal momento. Pasó el tiempo y es otra empleada, no me acuerdo su nombre, me mandó una carta diciendo que quería verme y pedirme de rodillas perdón porque ella puso en contra a mis hijos. En mi contra, y que ella era la culpable de que me hubieran evaluado de esa manera. ¿La perdonaste? Sí, pienso que sí, Me. pero yo no hablé ya con ella, no quise verla. Y hoy, en este momento, desde lo más profundo de tu ser, donde se encuentra tu verdadera esencia, tu real esencia, desde ahí, ¿quieres perdonar a esta mujer? Sí. Hazle saber al universo que hoy la perdonas y te liberas de ella. Tú lo sabes hacer mejor que yo. Ahora hazlo. Sí, le perdono. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Ahora siéntelo desde lo más profundo de tu ser, siéntelo. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Y me libero de ti. Me libero de ti. Ahora vamos a congelar esa imagen y la ponemos también en la pantalla. Recuerda que tú estás hasta el final ahí del cine viendo todo eso. Ahora vamos a contar nuevamente del 1 al 3. Veamos cuál escoges. Uno. Dos. Tres. Lo primero que llegó. Hija, no cambia. ¿Y qué llegó a tu mente? Que mi hija no cambia. ¿Qué escena? ¿Qué momento? Ubícate ahí, siente, imagina. Sus miradas son duras para mí. No me abraza, no me dice. Ahora, si el universo lo permite, ve bien profundo, Yolanda. Ve muy profundo, profundo. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo, a través del espacio. Busca el origen de la mala relación. Allá con Claudia. Solo suéltate, solo fluye. De esa manera es como se puede, de ninguna otra. De muy profundo. Uno. Muy profundo, relajada. Muy profundo. Cada vez más y más profundo. Cada vez más y más
profundo. Ve muy profundo. Permite que tu mente haga el trabajo por ti. Muy profundo. Busca dónde se originó la mala relación con Claudia. Si viene de esta vida o de otra. Encuentra. ¿Y qué recuerdo ha llegado a tu mente? Cuenta. ¿Y qué llega a tu mente? Es competitiva. Parece que es este tiempo. Es competitiva. Ahora yo voy a contar del 10 al 1. Y vas a imaginar que frente a ti hay una escalera. Esa es una escalera como de otro planeta, como de otra dimensión, como de un lugar desconocido para el ser humano. Imagínala que es como de humo, como de luz. Es una escalera muy bonita, bellísima, grande, amplia. A los costados parecen arbustos llenos de flores, muy bonito. Ubícate ahí, en ese espacio, en ese lugar. Imagina que estás en el primer escalón. De 20 que vamos a bajar. Con cada escalón vas más profundo, sin analizar la información, sin razonar la información, solo fluyendo. 20, baja. 19, baja más, más profundo. 18, baja. 17, 16, más profundo, solo suéltate. No necesitas concentrarte. Solo imaginar que eres una hoja sobre un riachuelo, sobre un pequeño río. Y así fluyes en armonía, en bienestar. 8, 7, 6. Baja más. 4,
Tres. Muy profundo. Dos. Viaja a través del tiempo y del espacio, no hay límites. Vamos a buscar si se origina en esta vida o en otra la mala relación con Claudia. Solo fluye. Ahora tu cuerpo está más pesado. 300 veces más. Y más profundo. Muy profundo. Uno. Profundo. Muy profundo. Cada vez más y más profundo. Lo primero que llegó a tu mente, lo primero que trajo, ¿qué es? Es una como una hacienda. Es una hacienda, muy bien. ¿Pareciera de día ahí o de noche? De día. Es de día. Ella es la dueña. Parece que yo trabajo allí. Yo trabajo allí. ¿Y quién es la dueña? Ella es la esposa del dueño. Mira los ojos de la esposa del dueño. Y dime si están presentes en la vida actual de Yolanda. Es ella. ¿Es Claudia? Es Claudia. Bien. Y dime tú, ¿cuáles son tus labores en esa hacienda? Como que yo tengo unos cuartos aparte donde yo duermo, pero voy y limpio la hacienda. Limpio la hacienda, duermo en unos cuartos aparte. ¿Puedes hacer? Ajá. Soy bonita y ella como que no le caigo bien. Ajá. ¿Ahí eres joven o vieja? Joven. ¿Y cómo te llamas ahí? María. Ajá. ¿Cómo de cuántos años, María? Como 25. Y dime, ¿tú ahí haces la limpieza? Sí. ¿Te tratan bien o mal? Ella no me trata bien. Me trata mal. Uh-huh. Ahora vamos a adelantar esa vida. O la vamos a regresar. Vamos a buscar momentos importantes ahí. Vamos a buscar momentos importantes. Uno, el primero. Dos, tres. ¿Y qué llegó ahí?
Parece que yo me fui de allí, Me voy de de esa allí. hacienda. ¿Y ahora dónde estás? Yo camino a como a un pueblo. Camino a un pueblo. ¿Y como cuántos años tienes ahora que vas al pueblo? Como 30. ¿Vas sola? Sí. Avancemos un poquito más esa vida y veamos qué hay. ¿Y ahora qué sucede? Trabajo como en una tortillería. Regresa un poquito en el tiempo y revisa por qué elegiste salirte de la hacienda e irte a vivir al pueblo. Ve hacia atrás, uno. Ubícate en ese momento, en ese lugar. Dos, tres. Y ahora platícame. El señor, esposo de ella, se empezó a enamorar de mí. Yo decidí irme. Ahora vamos a adelantarnos un poco más en el tiempo. Uno, nos adelantamos en el tiempo. Dos, nos adelantamos un poco más. Tres, y dime, ¿a qué otro momento importante te llevó tu mente? Ahora, ¿como cuántos años tienes y dónde estás? La pérdida de mi padre. ¿Tu padre muere ahí? ¿Cómo se llama esa mujer que ahora trabaja en una tortillería? Se llama María, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y ahí se muere el papá de María? Sí. Ahora sigue adelantándote un poco más en esa vida. Vamos a buscar otro momento importante ahí. Uno. Estamos buscando otro momento importante. Dos. Tres. Y dime ahora como cuántos años tienes y en dónde estás. ¿Y qué pasa ahora? Tengo 35 años. Tengo 35 años. ¿Y qué está sucediendo? Descubro que mi esposo es infiel. Descubro que mi esposo es infiel. María, ¿y ahí tú tienes hijos? Sí, ya tengo mis 3 hijos. María, ¿te sigues dedicando a la limpieza ahí en esa vida?
No, ya. Yo empiezo ya a ser enfermera. Revisa en qué año estás ahí. Lo primero que llegó a tu mente es eso. Ahí donde estás limpiando, donde el patrón se empieza a enamorar de ti, ahí donde empieza la mala relación con la patrona. Como en 1928. ¿Y qué más me quieres platicar de eso? Veo acá. A Claudia, mi hija. Es la mujer que no me quería en el rancho. A tu patrona, ¿Qué hace? ¿Y qué está pasando? Yo sí la quiero, pero Cuando te encuentra ella María, ¿te trata mal? sí dice que no me quiere. Ahora vámonos a adelantar un poco más en esa vida. Vamos a ver si hay otro momento así de importante o más. Uno, dos, tres. Ubícate ahí. Y dime ahora como cuántos años tienes. Cinco. Revisa por qué regresó tu mente. ¿Qué te quiere mostrar de esa edad de María? Que ha sido fuerte. ¿Qué está sucediendo ahí? Mi esposo se queja de que yo soy la mala persona. Mi hija. Me culpa a mí de la relación. María perdona la infidelidad de ese esposo. Sí. Ahora vamos al final de esa vida. Ya cuando termina. Y cuéntame.
¿De qué muere ese cuerpo? Tuberculosis. ¿Ya está vieja? ¿Ya es mayor de edad? Son como 50 años. Como 50 años. ¿Muere sola, María? Sí. María, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Bien. ¿Significa entonces que vas hacia la luz o ya estás ahí? Estoy en la luz. Bien. María, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Perdonar. A perdonar. ¿Lo lograste o te faltó? Parece que perdoné, pero creo que nomás me distancié. Entonces más bien te distanciaste, pero no perdonaste, ¿cierto? Bien. Entonces ahora detente un momento ahí. Tómate tu tiempo, Yolanda. Tómate tu tiempo. Proyecta en esa pantalla mental toda la información, porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Ahora toda esa información está disponible para ti. Ahí. Ubícate en ese momento, en ese lugar. Yo voy a guardar silencio un largo minuto para que tú sigas recibiendo la información y se amplíe tu capacidad de insight. Cuando haya pasado el minuto, me dices de qué te das cuenta ahora. Mi vida se repite. ¿Te das cuenta? Porque María solo se distanció, no perdonó. ¿Ahora te das cuenta de dónde viene la mala relación con Claudia? Sí. Bien. Ahora, desde esa dimensión de luz, María, de 1928, ahora que estás en esa dimensión de luz y que el conocimiento se expande, todo ese conocimiento se expande. Ahora que estás ahí, dime qué mensaje le quieres dar a María, que es tu misma esencia. Que se quiera mucho. Quiérete mucho. Que aprenda a perdonar. Aprende a perdonar.
Yolanda, ¿quieres preguntarle a María? ¿O quieres revisar tú si en esa vida viene el problema en los ojos? Sí. Bien. Primero debe pedir autorización a la luz. ¿Autorizaron? Todavía no. Revisa si la tuberculosis afectó su vista. Retrocede en el tiempo. Es fácil, eres espíritu, eres energía. Ve ahí. Parece que sí. Porque mi ojo derecho no quiere ver. Ahora pídele entonces a María que por favor retire lo que sea de ella. Si ese problema en los ojos es de María, que por favor se lo lleve. Llévate lo tuyo. Limpié mi ojo derecho y se lo llevé. ¿Cómo? Que limpie mi ojo derecho y se lo lleve. Eso, bien, que retire todo lo que es de ella. Lo que afectó la tuberculosis, que por favor lo retire. Esa es otra vida, es otra historia, es otra situación. Por favor, María, pide autorización y retira todo eso que te corresponde. Miren, me lo está retirando. Sí. Limpió y ya se va. Ahora entonces le damos gracias al universo. Porque ahora ya aprendiste, porque ahora ya sabes,
porque ahora ya hay más entendimiento, porque ahora guardas en tu mente y en tu corazón el mensaje tan bonito. De esta María. Damos las gracias al universo por la oportunidad, por el aprendizaje, por la enseñanza. Gracias. Gracias, universo. Gracias a María. Por volverme a decir que tengo que aprender a perdonar. ¿Quién dice eso? Yo le digo a María que si regresó por haberme enseñado que tengo que seguir tratando de aprender a perdonar. Ahora que te das cuenta, ¿tú quieres perdonar a esa mujer que influyó en tus hijos para que pasara ese aprendizaje tan doloroso? Sí, la perdono. Bien, hazlo desde lo más profundo de tu corazón, porque ella simplemente fue una actora para realizar el aprendizaje que Yolanda escogió para esta vida. Escogió aprender a perdonar. Y esa mujer simplemente actuó ayudándole en el trabajo que ella escogió, perdonar. Sí. Ahora libérala. Te perdono y te libero. Perdono y te libero. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Los hechos, el por qué. ¿Te das cuenta ahora? Bien. Ahora dirígete a Claudia. Y si estás lista, Yolanda, para perdonarla, ya que te das cuenta que ella también es una actora para ayudar en tu aprendizaje, dirígete hacia ella. Y si estás con la disposición, con el deseo, con las ganas de perdonar, este es el mejor momento. Gracias. Dirígete por tenerla. La quiero. Bien. Hija, hoy te perdono. Te perdono. Te bendigo. Te bendigo. Desde lo más profundo de mi ser, donde está mi verdadero amor por ti. Desde lo más profundo de mi ser. Te perdono. Y te libero. Y te libero. Y me libero de ti. Y me libero de ti. Gracias. Ahora sí, entonces, Yolanda, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, dormirás muy profundamente, muy profundo, ya en la noche cuando acostumbres descansar, y seguirá llegando información para ti. Toda esa información para tu crecimiento, para tu beneficio. Y dime, ahora que entiendes, ahora que sabes que viniste a aprender a perdonar, ¿tú quisieras perdonar también a ese actor, a Amador? Sí. A él que te vino también a colaborar con ese aprendizaje. Sí.
Perdónalo desde lo más profundo de tu corazón y libéralo. Hoy aquí termina el aprendizaje. Sí. Perdono y lo libero. Parece ser el mismo hombre que se había enamorado de mí. El esposo de esa señora ahí en la hacienda. ¿Te das cuenta? Somos grupos de almas apoyándonos en nuestro aprendizaje. Le perdono y lo libero. ¿Quieres deshacer cualquier promesa o juramento que hayas hecho con él? ¿En esta vida o en otras? Sí. Bien. Entonces digamos las palabras liberadoras. ¿Quieres que yo te acompañe a decirlas? Sí. Bien. Amador. Amador. Si en esta vida o en otra. Si en esta vida o en otra. Te prometí, te juré. Te prometí, te juré. O hicimos algún convenio. O hicimos algún convenio. Hoy en este momento lo cancelo. Hoy en este momento lo cancelo. Lo anulo. Lo anulo. Te libero y me libero de ti. Te libero y me libero de ti. Me siento liviana. ¿Verdad que hay mucha diferencia? Sí. Bien. Ahora sí, entonces, equilibra tus energías. Tú lo sabes hacer mucho mejor que yo. Armoniza, llena de luz. Suelta lo que tengas que soltar. Es la oportunidad de ser libres, Yolanda. Siéntete feliz, porque aprendiste y no tienes que vivir otras reencarnaciones batallando lo mismo. Ya no hace falta. Me miro llena de luz. Eso es lo que queríamos. ¿Te das cuenta qué bonito? Ahora manda muchas bendiciones a toda la familia, a los nietos, a los viejitos que dependen de tus centros para vivir bien, para estar tranquilitos, para ser felices. Pon siempre tu mejor ánimo, tu mejor amor. Armoniza, llena de luz, manda bendiciones. Envuelve tu cuerpo en esa luz que te protege, que te cuida, que te acompaña. Llena de luz, armoniza. Llena de luz, armoniza. Llena de luz, en perfecta armonía, en total bienestar. A la altura de los genitales también, llena de luz, armoniza. Parece que mi luz les alcanza. ¿Cómo? Parece que mi luz les alcanza. Pues claro que sí, porque la luz es el amor y tú lo sabes, ¿cierto? Sí. Llénalos de luz, llénalos de amor, llénalos de perdón. Ahora que entiendes que tú escogiste ese aprendizaje, que ha sido doloroso, pero que al fin y al cabo ya quedó. Ya está listo. Ya no necesitas volver a pasar esas cosas, porque ya lo aprendiste. Sí. Ahora siéntete bien tranquila, bien feliz. Y cada vez vas un poco más profundo. Cada vez te sientes más tranquila. Cada vez estás más y más renovada. Y empezamos a regresar. Uno, dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo. Estamos regresando al aquí, a la hora. A este lugar donde nos encontramos. Regresas en perfecta armonía, en total bienestar. Seguimos regresando. Dos, estamos regresando. Dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo.
Seguimos regresando. 3, 4. Bien confortable, feliz, porque ahora eres más sabia que ayer. Seguimos regresando. 5. Despierta. Siento mi pecho expandido. ¿Verdad que sí? Se siente bonita, Yolanda. Te sientes feliz. Sí. ¿Verdad que sí? Esto es lo que hace el entendimiento. El entendimiento, eso es lo que hace. Sí. ¿Quiere decir la fecha de hoy? 28 de septiembre. Y estamos en 1900 es cuando está era María. Aquí ya estamos en el 18. Sí. Y estamos en la ciudad de Houston, de Estados Houston, Unidos. Houston, Estados Unidos, en Texas. Usted quisiera, Yolanda, que si le pongo una cortina digital en la cara para que no se vea. ¿Usted quisiera que compartiéramos su experiencia? Sí. Me parece que fue muy linda. ¿Quiere darnos un mensaje de qué fue lo que aprendió aquí, hoy? Que la vida se repite, da vuelta. Que si no se aprende el perdón en una vida, tiene que regresarse para aprenderlo otra vez. Que no es lo mismo el distanciarse que el perdonar. Ay, qué bonito. Ahora quédese ahí un momentito porque voy a parar. Okay. ¿Cómo cuánto ha pasado, Yolanda? ¿Una hora? Un poquito más.